Empezamos a repasar las imágenes entre Palermo Bajo y el Tala Rugby Club. Un muy buen partido de rugby. Fuerza Nacho, estamos con vos, el plantel del Escarabajo, obviamente. Y la salida del conjunto de Villa Guarcalde en la cancha de los Bulevares para empezar a repasar lo que fueron las acciones de este encuentro. Comenzaba la pelota bien arriba, la devolución con la patada larga para afuera. Y empezaban las acciones de este lindo partido de rugby. Va a ser el conjunto de Palermo Bajo que los 4 minutos de juego esté en ataque, intentando progresar por el costado derecho de su ataque. Buena defensa del Tala tratando de recuperar, pero penal a favor para el conjunto local. Michelazo, que lo cambia por puntos. Y Federico, que ya se anotaba en el tanteador, ponía las cosas 3-0 arriba. Pero el Tala iba a responder a los 10 minutos después del line, el empuje del Mol. Buena defensa del conjunto del Bajo tratando de recuperar, pero la pelota quedaba viva. Y iba por el costado derecho el conjunto del Tala y va a ser Lucas Brandanini el que termine apoyando. Y de esta manera deje las cosas 5-3 para el conjunto visitante. Nuevamente el Bajo en ataque y otra vez penal a favor para cambiarlo por puntos por parte de Federico Michelazo y nuevamente poner arriba al conjunto local 6-5. Pero a los 20 minutos de juego va a ser el Tala el que tenga terreno para avanzar, el que tenga posibilidades de poder ingresar en la defensa del Bajo, que defendía bien y no dejaba espacios en el costado izquierdo, y otra vez reagruparse y otra vez a jugar para el conjunto del Tala, yendo con los gordos por el lado corto. Buen avance intentado por parte de los forwards. Otra vez a jugar para el lado izquierdo. Nuevamente tratando de, con mucha paciencia, avanzar metro a metro. De eso se trata muchas veces. Para empezar a tocar la puerta en el ingol rival. Yendo ahora por el medio. Otra vez. Nueva fase de ataque para el conjunto dirigido por Germán Schroeder. Buena defensa del Bajo, que no dejaba ningún espacio por el medio, hasta que con este recorte va a ser Ignacio Zaimo el que termina apoyando el try con la conversión de Mauricio Kember. El Tala volviera a estar al frente por 12-6. Va a reaccionar nuevamente el conjunto de los Bulevares, que se veía abajo en el tanteador y que necesitaba la victoria después de las dos derrotas en las primeras dos fechas. Este conjunto que claramente tiene otra expectativa para este torneo. Ricardo Pasaglia, penal a favor a partir de Federico Michelazo, cambiado por puntos. Y nuevamente ponerse ahí cerquita, 12-9. Ganaba el Tala, pero lo tenía muy cerca al conjunto del Bajo. Scrum en la mitad de la cancha. Empuje para el lado de los Bulevares. Buena medida de fuerza para avanzar. Y ahora momento de jugar por afuera. La pelota que parecía que se perdía, se volvía todo para atrás. El árbitro cobraba el penal. Penal que esta vez no pudo Federico Michelazo. El Tala a partir del scrum. Mover la pelota y empezar a jugar. Pero el error que llegó, la pelota que pega en el pie. Y ahora el que corre hacia la bandera es el Bajo y va a llegar esta situación sancionada por el árbitro del partido contra el penal por defender con los pies para adelante. Y de esta manera nos íbamos al descanso con un Bajo arriba por 16-2. En el segundo tiempo, a los 2 minutos, Mauricio Kember cambia este penal por puntos y deja las cosas 16-15. A los 5 minutos, 3 minutos después, el line y el empuje del Tala. Un Tala que va a reaccionar nuevamente en este segundo tiempo rápido para ponerse arriba en el tanteador. Se derrumbaba todo. Había que ver dónde estaba la pelota. Y ahora era momento de jugar para el Tala y ver si encontraba espacios por el lado derecho. Buen salteo que termina con esta corrida de Ignacio Zaimo, haciendo desparramar al defensor del Bajo y nuevamente apoyando un try con la conversión de Mauricio Kember.
el conjunto del Tala estuviera arriba 22 a 16. Y encima, a los 10 minutos, otra vez tenía esta posibilidad de avanzar por el costado izquierdo de la defensa. Y llegaba nuevamente el try de Pablo Buteler, que seguía estirando las ventajas porque había habido un penal de Mauricio Kember, que ponía las cosas 25 a 16. Y con el try, 30 a 16. Ganaba el conjunto del Tala, que tenía nuevamente en esta posibilidad a partir de Mateo Soler para apoyar un nuevo try. Y otra vez Mauricio Kember aportando desde la conversión. Y el Tala empezaba a cerrar las acciones. Iba a quedar tiempo para que el bajo pudiera llegar al ingol rival nuevamente. Va a ser un try de Lautaro Sánchez Rubio después de este movimiento, pero no le iba a alcanzar para acercarse en el tanteador solamente, porque el Tala se iba a quedar con una muy buena victoria en los bulevares, una muy buena victoria frente al bajo, y así de esta manera volverse a Villa Guarcalde con los puntos. 37-21 ganó el Tala. El clásico de todos los días se juega en Rancho Viejo. Parrilla, pastas, pescados, menú ejecutivo. Rancho Viejo, Nores Martínez, 1900. Reservas al 468-3685.